Salve María, buenas tardes, bienvenidos a la capilla de los heraldos del Evangelio y vamos a iniciar con la oración del ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que conociendo por la embajada del ángel la encarnación de Jesucristo tu Hijo, por el merecimiento de su pasión y muerte y en la cruz, llegamos a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Hoy comemoramos a un santo muy interesante llamado San Nicolás de Bari. Es un santo que se conmemora por cerca de la Navidad. Es, fue obispo de una ciudad que actualmente está en Turquía. Y era un hombre muy caridoso, ha hecho muchas caridades, ayudaba mucho a la gente. Y por eso surgió la costumbre de decir que era San Nicolás que traía los regalos para los niños de Navidad. Algunos países decían que era el niño Jesús, otros decían que era San Nicolás. Y así, una cosa interesante, porque cuando hacía cosas buenas, el niño recibía regalos buenos. Pero cuando hacía, cuando se portaba mal, recibía una bolsa con carbones. Y así es que quedaba evidente que había se portado mal durante aquel año. Y por isso es interesante esse nombre de San Nicolás, que recuerda la virtud. Aqueles que praticam a virtude. Pero no mundo de hoje, que busca borrar de nossa memória o conhecimento de Deus, que busca borrar de la Navidad el nombre de nuestro Señor Jesucristo, inventaron una especie de San Nicolás Bamba, que es lo que ustedes conocen como Papá Noel. Eso fue inventado por un dibujante inglés del siglo XIX, y después Coca-Cola hizo propaganda de eso para todo lado, y que es una verdadera imitación. Pero más que una imitación, es un problema más profundo. Porque si dices a tu niño que Papá Noel le trae no sé cuánto el regalo, cuando tu niño crece un poquito más, y se da cuenta de que Papá Noel no existe, que es una mentira. Entonces aquí atrás, en su subconsciente, va a quedarse, mis papás me dicen mentiras. Has enseñado una mentira a tu hijo. Eso no va a apagarse de su memoria. Uno puede decir, pero del mismo modo, no es el niño Jesús, no es San Nicolás que trae el regalo. Pero aquí no es una mentira. Sus padres. É claro que com o crescimento ele não vai entender isso, mas não se vai sentir enganado por uma mentira, como é o caso de la mentira de Papá Noel. Então vamos pedir nesse dia de San Nicolás que nós tenhamos um coração caridoso. La caridad é muito importante. La caridad se pode considerar em duas dimensões. Em primeiro lugar, relacionada ao primeiro mandamento da lei de Deus, caridad significa amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Se não tenho caridade, sou vazio como um sino que tange. Pero também, esse amor a Deus só é verdadeiro quando se refleja, quando se materializa no amor ao próximo. Então vamos pedir também que tenhamos essa caridade do amor a Deus e reflejado no amor ao próximo. Ao próximo, aos pobres, aos necessitados, pero também às pessoas cercanas de minha família. Às vezes é muito mais fácil eu ajudar a um desconhecido que ajudar a meu irmão. Que ajudar a meu padre, que ajudar a minha madre. É interessante isso, mas muitas vezes acontece. Então, tantas intenções para pedir. Vamos colocar também as intenções que vocês têm no interior do seu coração. E vamos pedir que esta Navidad seja uma Navidad marcante para toda a humanidade. Iniciamos com nossa profissão de fé. Creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Hijo, nosso Senhor, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Nasceu de Santa Maria Virgem,
padeceu bajo el poder de Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Honremos a María, hija amada del Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honremos a María, Madre admirable de Dios, Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honremos a María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el primer misterio doloroso contemplamos la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Meditando este misterio sobre la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, debemos recordar el tema de la doctrina de la compasión de María. María participa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el Papa San Pío X, la Virgen María sufría en su corazón todo aquello que Cristo sufría en el cuerpo. Y también decía el profeta Simeón, una espada de dolor te traspasará el corazón. Por tanto, la Virgen María participa de toda la pasión. ¿Y cuándo se inicia la pasión? La pasión se inicia exactamente aquí, en la oración de Jesús en el huerto. Y por tanto, hermano, la Virgen María sufrió también durante la oración de Jesús en el huerto. No fue solo a partir del momento que se encuentra con Jesús a camino de la cruz que se inicia el sufrimiento de María. No. Mientras Jesús estaba en el huerto, la Virgen María sufría junto con él y unida a él. Y uno podría preguntar, pero ella de pronto no sabía porque ella no estaba en el huerto. Ahí nos dice San Juan que estaban solo los tres apóstoles. Perdone, Señor, perdone. Si tantos santos tienen visiones místicas en la historia, ¿usted cree que la Virgen María no tenía una visión mística y no acompañaba a nuestro Jesucristo en todo lo que estaba haciendo? Si aquí en la tierra las madres sienten lo que está pasando con su hijo. Me acuerdo una vez, Dona Lucilia, que Dr. Plinio viajó y para que ella no quedase con miedo, en esta época los aviones eran peligrosos. Entonces, Dr. Plinio fue aquí al Rio de Janeiro, en verdad estaba indo a Europa, y dijeron eso porque él estaba mucho mayor para no pasar por el miedo de que su hijo podía acontecer algo. Y cuando después le confirmaron, ah, mire, Dona Lucilia, le explicaron para ella, no queríamos decir para usted por eso tal, pero ya está en Europa, ya llegó y ahora sí le decimos. Sí, sí, verdad. Mi corazón buscaba a Plinio en Rio de Janeiro y no lo encontraba. Lo vi en los ares. Él no sabía de nada, pero sentía que su hijo estaba en los ares. Sí, eso puede pasar en una madre terrena, cuanto más con la Virgen María. Evidentemente, ella sufría en su corazón todo aquello que Cristo estaba sufriendo en la agonía en el huerto. ¿Y cómo María veía esto? Ella sabía que no era ella que iba a pasar por el sufrimiento, pero ella sabía que ese sufrimiento se daba para nuestra salvación. Y en ese momento, mientras Cristo rezaba, María contemplava todas las personas que durante toda la historia iban a tener devoción a ella y rezaba por nosotros. Entonces vamos a pedir en ese Padre Nuestro, esas 10 Ave Marías, que esa oración que la Virgen María ha hecho en ese momento por cada uno de nosotros sea aceptada y correspondida por de nuestra parte. Porque la Virgen María ha rezado, Cristo ha rezado, pero hace falta ahora que nosotros aceptemos y correspondamos a esa gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Virgen dolorosa, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso contemplamos la sangrienta flagelación de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice cuántos golpes recibió nuestro Señor Jesucristo, pero si ustedes quieren ver, busquen con esa palabra, Cristo Sidónico, fotos, y ustedes van a ver. Aí foi feito por uma universidade em Espanha, uma imagem de Nosso Senhor Cristo, exatamente sacado os detalhes del sudário, da Sábana Santa. E vocês vão ver como Nosso Senhor Cristo estava todo diagado. Centenas, milhares de diagas. E quantas vezes a Bíblia nos diz que Cristo reganhou? Ninguna. Ninguna. Irmãos, e eu? Quantas vezes reganhei o dia de hoje? Nessa semana, nesse ano de 2022 que já se acerca a terminar. Vamos pensar sobre isto. Padre nosso. Padre nosso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Virgen dolorosa, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio vamos a meditar sobre la despretensión. Nuestro Señor Jesucristo quiso sufrir todo esto para mostrar su humildad delante de tanta humillación que fue hecha contra él. Nosotros también, hermanos, debemos tener esta palabra en nuestra cabeza, despretensión. Nosotros siempre tenemos una tendencia en todo momento de querer sacar un provecho para uno, para sí mismo, para un provecho personal, y no está pensando en Dios, no está pensando en nuestro Señor Jesucristo. Uno va a decir, pero ¿cómo dejar de ser así? No vamos a dejar de ser así nunca, eso es imposible. Ese es un defecto que nosotros tenemos aquí dentro, viene del pecado original. Pero sí que podemos hacer es luchar contra ese defecto. Sí que podemos hacer es que cuando venga ese pensamiento, nosotros lo rechacemos y no seamos egoístas de querer hacer las cosas. ¿Qué provecho voy a sacar de esto? Me interesa qué provecho voy a sacar de esto. ¿Qué bien voy a hacer con esto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué provecho sacó de la corona de espinas? Para Él, ninguno. Para nosotros, sí. Entonces vamos a saber también imitar a nuestro Señor Jesucristo en ese punto. Cuando nos venga ese pensamiento que siempre va a venir, ¿qué provecho puedo sacar para mí? Alejemos ese pensamiento y pensemos que bien puedo hacer para los demás, que bien puedo hacer en honor a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Virgen dolorosa, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso contemplamos Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos de tus manos generosas. Dígnate ahora y siempre tomarnos bajo tu poderoso amparo y para más obligarte, te saludamos con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a pasar para ustedes el comentario de la liturgia de hoy. Salve María. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa. Pues de la mano del Señor ha recibido doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita: en el desierto prepárenle un camino al Señor. Tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Que todos los valles se eleven y todos los montes y colinas se abajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz: grita. Y yo respondo: ¿qué debo gritar? Todo mortal es hierba y su belleza como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos.
Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un monte elevado, tú que llevas buenas noticias a Sion. Alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí está su Dios, el Señor Dios llega con poder, y su brazo le asegura el dominio. Viene con él su salario, delante de él la recompensa, como un pastor que apacienta su rebaño. Toma en sus brazos a los corderos y conduce con delicadeza a las que acaban de dar a luz. Palabra de Dios. Nuestro Dios llega con poder. Nuestro Dios llega con poder. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria. Nuestro Dios llega con poder. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Viene con poder. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto la llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Nuestro Dios llega con poder. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Nuestro Dios llega con poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El día del Señor está cerca, Él viene a salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una de ellas se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos en este caminar en dirección a la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y este caminar en que la liturgia de la Iglesia, año tras año, pone delante de nuestros ojos palabras que nos invitan a la conversión, al cambio de vida, palabras que nos ayudan a comprender este misterio absolutamente extraordinario de un Dios, Creador del Universo, omnipotente, omnisciente, infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente poderoso, al mesmo tempo infinitamente misericordioso, que se rebajou, se anonadou totalmente para ser-se em todo semelhante a nós outros, menos em el pecado, para nossa salvação. E justamente na primeira leitura del libro de Isaías, estamos a lo largo de todo ese tiempo del Adviento escuchando al profeta Isaías. El día de hoy nos dice: como un pastor que apacienta su rebaño, toma en sus brazos a los corderos y conduce con delicadeza a las que acaban de dar a luz. Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque fuimos criados a su imagen y semejanza. Y fuimos criados por un acto de amor infinito de un Dios que quiere compartir con nosotros la eterna e infinita felicidad que la Santísima Trinidad goza
en el divino relacionamiento de las tres personas entre sí. Este Dios continuamente nos llama, continuamente quiere invitarnos a que nosotros seamos plenamente aquello para el cual fuimos llamados. El Señor nos llama continuamente a la santidad. Por eso, nosotros vemos en el Evangelio esta parábola lindísima. Supongan que un hombre tiene 100 ovejas, si una de ellas se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? San Tomás de Aquino dice que este número, 99 y 1, significa el número de los ángeles en comparación con el número de los hombres, pues que el número de los ángeles es 99 veces superior al número de los hombres. Y por eso, Dios deja las 99 ovejas del cielo para venir a la tierra, al monte, como está puesto en la parábola, para buscar salvar al género humano que se había perdido por el pecado de nuestros primeros padres. Después nuestro Señor insiste, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Estos pequeños, ¿quiénes son? Somos nosotros, desde que nos pongamos pequeños delante de Dios. Y ahí entra un punto que es importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos bien claro. El Salmo responsorial en determinado momento dice esto: el Señor es rey, él gobierna los pueblos rectamente. Un rey misericordioso, pero que por su infinita sabiduría ha establecido leyes. Leyes muy sencillas, 10, los 10 mandamientos. Pero él quiere que nuestro amor se manifieste a él en el cumplimiento de estos 10 mandamientos. Él quiere salvarnos. Él murió en la cruz para nuestra salvación. Él se hizo hombre y nació. Vamos a celebrar dentro de algunos días justamente este nacimiento. Vamos recordar, vamos revivir este nacimiento. Porque él nos ama. Pero Él quiere que nosotros correspondamos a este amor. E é preciso que esta ideia esteja bem clara em nosso coração, pois, como disse há um momento, o relativismo de los dias de hoje quer hacernos quedarnos com a ideia de que Deus não se importa com a atitude de los homens e que, no fundo, Deus salva todo mundo. Porque como Deus quer salvar a todos, salva todo mundo. Então, buenos e malos. Então, eu posso ser honesto com Deus e comigo, mas também posso ser um sinvergüenza. Porque, afinal, Deus perdona todo mundo, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso. E a prova desta misericórdia é a paciência que tem com nós. Mas Deus quer que nós consideremos el derecho que él tiene como rey, que gobierna a los pueblos rectamente, y que nosotros obedezcamos sus mandatos. Y que nosotros llevemos una vida enteramente de acuerdo con los designios de él, no según nuestro antojo, y mucho menos según el antojo del mundo. La misericordia de Dios se manifiesta en este don absolutamente extraordinario llamado perdón. Él quiere perdonarnos y Él está dispuesto siempre a perdonarnos, pero exige de nuestra parte el arrepentimiento, el pedido de perdón. Imaginar que es posible engañar a Dios, hacer una trampita y entrar en el cielo por la puerta falsa, o sea, vivir como si Dios no existiera, vivir en el fango del pecado y después, bueno, la última hora, Deus é bondadoso, Deus camarada, eu posso entrar, conseguiria me salvar. Isto é abusar da misericórdia de Deus, abusar deste perdão. É a oveja que se rebela contra seu pastor. Compreendemos, queridos irmãos e irmãs, que o caminho do Advento é um caminho de misericórdia e de bondade. Pero que de nossa parte é preciso que nós reconozcamos nossos pecados,
pidamos perdão e supliquemos as graças necessárias para cambiar de vida e não nos deixarmos enganar por la mentalidade relativista, que no fundo é a mentalidade de Satanás, a mentalidade relativista que quer adulterar o verdadeiro sentido da misericórdia, querendo fazer crer que misericórdia significa cumplicidade com o pecado. Deus jamais poderia ser cúmplice do pecado. E eu termino recordando esta frase que já em tantas outras ocasiões já lhes mencionei: Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Aquele que te criou sem tua ajuda, não te salvará sem tua ajuda. Deus quer salvar-nos, pero quer nossa ajuda. Nossa ajuda qual é? É reconhecer que somos pecadores quando pecamos e pedir perdão. Pedir a graça do arrependimento e trabalhar nosso interior para cambiarmos de vida. Aí sim, a misericórdia de Deus se desborda sobre nós outros como uma catarata de misericórdia e de perdão. Que o Senhor, por intercessão de Maria, nossa Madre, nos ajude a compreendermos estas verdades, ao mais que, como disse, foi leído o versículo de introdução ao Evangelho, o Aleluia, o dia do Senhor está cerca, ele vem a salvar-nos. Ave Maria Puríssima. Muy estimados amigos, Salve María. Suscríbanse a la hermosa revista Heraldos del Evangelio. La revista Heraldos del Evangelio nació del pensamiento y del corazón de nuestro fundador, Monseñor João Scognamiglio Cla Díaz. Los articulistas de la revista Heraldos del Evangelio, que son sacerdotes, hermanos y religiosas, se esmeran en darle un bálsamo espiritual que le ayude a usted en su caminar en este valle de lágrimas. Todos los meses usted recibirá directamente en su casa un ejemplar de la revista con lo siguiente: artículos de contemplación y meditación, la palabra de los papas, comentario del evangelio, historia para niños o adultos llenos de fe. Y si no fuera poco, la revista está obsequiando a sus suscriptores una hermosa imagen de la Virgen de Fátima de 25 centímetros en resina. Envíenos ahora mismo su número de teléfono. Uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con usted. ¡Salve María!